salir de tu vaina. Aloha, gente de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal Manelkerycats 2.0. El día de hoy estaremos haciendo la review de Twyla Boogeyman de la generación 3 de Monster High, que me emociona muchísimo, me acaba de llegar y qué emoción. Pero bueno, antes de verla, vamos a mi intro. M-A-N-E, many, many, yes he is. Choose your own ever after. Y empecemos viendo qué es lo que trae, que es por obvio la muñeca. En este caso no viene ni con base ni con cepillo, pero trae a su mascota, viene con un pasador, su gorrita de conejito, su celular, su vasito para té, su mochila con varios accesorios que ahorita vamos a ver más a detalle, al igual que su antifaz y otras más cosas. Pero bueno, empecemos viendo la caja. Esta, por ejemplo, sería ya de las nuevas cajas de Monster High. Aquí, Twyla es el primer personaje Signature que no se nos presenta como de manera Signature, sino como parte de una colección, que en ese caso es la colección de Creepover. Aquí, por ejemplo, podemos ver esto, que es de hecho un plástico rígido, por aquí lo podemos ver, donde aquí dice Monster High, y esta vez sí todo en relieve holográfico con estrellitas. Aquí podemos ver las ilustraciones de Creepover, que en ese caso aquí está Twyla, Frankie, Draculaura, Clouding Wolf, y aquí dice, como en una tipografía de nubecitas, Creepover Party. O fiesta como de pijamas, más o menos así. Donde aquí es una almohadita con una telaraña, un antifaz y un moñito, haciendo referencia al esqueleto. Y aquí dice warning, choking as a small porno for children under 3 years. Y la misma advertencia en francés. Aquí nos dice que es una muñeca para mayores de 4 años, al igual que es de la marca de Mattel. Aquí, por ejemplo, bueno, venía un letrerito donde nos decía que está Dustin, ya que Dustin venía aquí, que es el conejito de polvo de Twyla, pero ahorita lo vamos a ver más en detalle. La caja toda viene con este degradado que va entre el morado hasta el rosa y terminando en un tono menta, donde, por ejemplo, retirando el plástico, para abrirla viene como con... Uy... Viene como con estos cositos, y no sé si se alcanza a ver, ahí están, que son como, esto me dio mucha nostalgia, ya que así se abrían antes las cajas de Ever After High y Monster High, y igual se abre totalmente, ya te deja descubierto todo esto para que puedas retirar la muñeca. En el blister no viene nada, solo aquí una cosa para que lo tengan en cuenta, yo la pedí con Amazon y como pudieron ver, toda esta parte venía aplastada, de hecho aquí se ven las marcas, y la caja me vino bastante aplastada, pero como tuve bastantes problemas pedirla y que me llegue, la decidí no devolver, pero y aparte porque la muñeca estaba hermosa. Pero después te voy a hacer un video al respecto hablando sobre Twyla y los problemas que he tenido con Amazon. Pero bueno, ya una vez retirando el blister podemos ver aquí la caja, donde aquí en esta parte podemos ver notas musicales, ya que eso hace referencia al video musical de Creepover, ya que pone la boombox. Aquí podemos ver esta almohadita que es un, dice Sweet Screams, que hace una referencia tanto a la línea de Monster High de Sweet Screams, que está inspirada en eso de la pijama, la pesadilla monstruosa que tienen, que también tiene que ver Twyla, así que posiblemente lleguemos a ver una reedición de Sweet Screams para la G3. Esto me emociona muchísimo, de verdad, Twyla es el mejor personaje pensado de la G3. Aquí podemos que dice Moon Mask, haciendo una referencia a una mascarilla, una estrella fugaz, solo que la estela es una telaraña, un diario con el esqueleto de Monster High, un cepillo, un peine, una brochita de maquillaje, no es cierto, una como de esas brochitas de el esmalte para uñas. Y aquí está el esmalte con un vampiro. Aquí dice Scary Cherry Cola, haciendo una referencia, bueno, primero Scary Cherry y Cola de la Coca-Cola de cereza. Aquí también el ice cream, haciendo referencia a ice cream, un grito. Al igual que aquí está el helado y de hecho está como gritando. Tiene estrellitas, lunas, estas palomitas que son las Brain Pops, igual de la generación 1, que venían con Golia. Aquí podemos ver este sleeping bag con aquí una señalización de sueños, las pantuflas de conejito, y con colmillitos malvados. Me da mucha ternura. Al igual de que aquí podemos ver notas musicales, por la parte de abajo siguen las mismas referencias. De hecho es lo mismo, solo que esta vez en estos tonos como desde rosa, menta y morado. Que de hecho, si los ponemos en la luz negra o luz UV, brillan en la oscuridad. Pero bueno,
También, de este lado, como les menciono, esta parte es totalmente de plástico. Yo pensé que aquí al abrirla iba a venir como una base o algo, pero no viene nada. Pero bueno, por la parte de los laterales, aquí solo viene todo en ese tono como morado y dice Monster High, como este efecto holográfico, pero es una impresión. Y del otro lado viene exactamente lo mismo, que tiene de hecho el mismo efecto en la luz ultravioleta. Pero bueno, uy, se me movió el tripié. Pero bueno, pasando a la parte de aquí atrás, podemos ver inicialmente de que aquí dice Creep Over Party, todo con una nube negra, vampiros, destellos y así, al igual que el mismo logo de la colección. Y viendo más a detalle el artwork, podemos ver que son los dormitorios de Monster High, donde desde aquí, uy, se cae la caja bastante. Podemos ver como los techos. Aquí este vitral que no sé por qué me recordó mucho a la serie de Wednesday de Netflix, donde aquí hay una estrellita. Aquí podemos ver varias estrellas con luces, una estatua de una gárgola, ya que son los cuidadores de Monster High. Las lámparas muy de catacumbas. Y podemos ver este pizarrón que, aparte de que tiene alas, aquí podemos ver una foto de Frankie, Draculaura y Claudine con esos artworks horrendos que gracias a Dios ya cambiaron. Al igual de que aquí podemos ver este como loguito más o menos, que es como un hombre lobo y un caballito de mar. No sé si a lo mejor va a tener reverencia. Todo en un globo, al igual que aquí el esqueleto de Monster High. Podemos ver un trueno en neón, una luna igual, post-its. El logo signature de Claudine y de Frankie, al igual que aquí el de Draculaura pintado. Podemos ver este que es de la colección como de porristas, donde aquí está Frankie, Claudine y Draculaura fuera de Monster High. Aquí podemos ver los logos de Frankie y de Draculaura, al igual que aquí una foto de todas, tristemente menos Twyla. Pero bueno, y ya aquí podemos ver este sillón que tiene como un corazón y alas como de vampiro, al igual que una mesa donde está la Monster Pizza, una botella de agua y la, yo le digo Pop Tart, pero es la, ¿cómo se llama eso? Ay, se me fue el nombre. El strudel que trae Twyla, al igual que aquí los barnices. Y aquí podemos ver el artwork de Twyla, que es la única que se ve de verdad hermosa en este artwork feo. O sea, es la única que lo logró. Es como de pasaste, te ves fantástica. Y no me imagino cómo se hubiera visto en los otros artworks. Al igual que aquí está Frankie, Draculaura y Claudine. Pero bueno, aquí en esta almohadita, que es muy similar a la que vemos de este lado, solo que esta tiene efecto holográfico y viene negro, podemos ver de que dice Twyla, al igual que está su logo, que es como ese antifaz de conejito, al igual que las Marine Pops, la luna, estrellitas, el Scary Cherry Cola y estos, al igual que los mismos logos. Y aquí, por ejemplo, dice elementos imprescindibles de Creep Over: gora con orejas de conejito, comida monstruosas de medianoche, strudel de masa petrificada, actividad favorita de la pijamada, ocultarse en las sombras. Y todo en varios idiomas, al igual de que aquí dice las características de brillo en la oscuridad durará más si no se expone ese producto a calor intenso o contacto directo solar por periodos prolongados. Y los peligros de atragantamiento, así, al igual que es de la marca de Mattel, inspirando a futuras generaciones, la página de Monster High. Pero bueno, ahora sí, pasemos a ver a Twyla. Porque su nombre es Twyla, la dulce monstruita que vive en los sueños. Y aquí tenemos a Twyla Boogeyman, que empecemos por su cabello, que es de lo más desastroso. Es como de lo que pedí, lo que recibí en cuestión de cabello, porque de ahí fuera nada más decepciona. El flequillo, como pueden ver, aquí me vino aplastado, pero eso fue por lo de la caja, ya que debería tener esa forma perfectita, así como de, uy, así como el rulo perfecto, donde va dividido su cabello en color menta y color morado. Aquí Twyla tiene esta coleta recogida con liguita negra, que igual eso debió ser más como jalado hacia aquí, ya que aquí se pone este pasador. Pero bueno, su cabello, como les menciono, va como todo en ese tono como menta y con rayos morados. En su mayoría es totalmente menta, solo tiene estos rayitos aquí y en esta parte. Su cabello es de una calidad desagradable, sinceramente. No sé qué tipo de cabello sea, pero la que me tocó, vean,
ni siquiera la cepillé y ya se le esponjó como si fuera cabello viejo así feo. Está raro porque se siente entre suavecita en algunas partes y en otras se siente como grasoso, así pegostioso, feo. Y, hasta lo toqué la primera vez que la saqué de la caja y me dio como de tan feo que se sentía. Pero bueno, y se supone que tiene este como tipo ondulado, ricitos, no sé qué intentaron hacer. Se lo voy a intentar como arreglar el cabello. Ahora sí, pasemos a su carita. Que su carita, como les menciono, es bastante andrógina y eso me gusta bastante. Toda su piel es en ese tono como lavanda más o menos. Y tiene sus cejas en ese tono como verde aqua, pero ya más oscuro, muy tirando a la menta. Tiene primero una sombra lila por ambos lados, tanto arriba como por abajo. Y sus ojos, que es la parte que brilla en la oscuridad, están como amarillentos. Y esta vez como aquí en sus ojos eran tono menta. Y si pueden ver en la pupila, tiene lo que sería un botón. Me recordó mucho a Coraline. Y ya que de hecho aquí Coraline y la puerta secreta, aparte de todas las referencias que tiene a la historia de la vida real, el mito de la otra madre y todo lo que se relaciona por medio de sus creencias a base de aserrín, también tienen que ver con el mito del Boogeyman y del hombre de arena. Están muy relacionados, por eso me encantó que le pusieran esta referencia. Si quieren saber más al respecto de lo que estoy hablando, díganmelo en los comentarios y haré otro video dando más curiosidades sobre Twyla. De verdad, está muy bien pensada. Sus labios son en ese tono como berenjena más o menos, con un efecto super glossy. De hecho, creo que ahí se alcanza a ver. Pero bueno, de ahí en fuera, sus orejitas tienen este molde que, como podemos ver aquí, tiene lo que sería como una telaraña. A ver, nada más que enfoque. Ahí está. Aquí tiene lo que sería como una telaraña, al igual que el orificio de los aretes. Son redonditas sus orejas. Y por aquí no tiene nada. Por la parte de la nuca dice 2021 Mattel. Ya que este reboot lo tenían pensado desde antes. Y Twyla es de los personajes que están considerados desde muchísimo antes. O sea, es como de ¿qué personajes vas a poner en la G3? Ok, Frankie, Claudine, Dracula ahora y Twyla. Ya que Twyla va a tener un peso de verdad importante en la trama, tanto para Monster High como para Ever After High. De ahí en fuera, sus orejas son exactamente igual por ambos lados, solo que yo siento que esta está más puntiaguda que esta. No sé, díganme daltónico. Creo que es daltonismo, pero bueno. Pasemos a ver su ropita. Twyla trae dos piezas separadas de ropa, donde la primera es como este suéter tipo oversize que viene con ese tono morado, con ondas de humo en rosa y color menta, al igual que tiene aquí el borde en menta, tanto de las mangas que le llegan a lo que sería un poquito más abajo del codo, como en el cuello, que de hecho le queda así como justito como a los hombros. Ya que se supone que es como tipo oversize. Y aquí tiene cosido un moñito negro. Está súper bonito. Y la falda es esta falda que primero viene toda así, donde el borde está de hecho cosido en zigzag, en tono menta. Y el diseño es negro con telarañas rosas. Y aquí muchas personas dicen que son arañas, pero de hecho son bedbugs o como creo que se conocen en español como chinches, que son como estos animales de cama que te muerden y creo que chupan tu sangre. Y pues tiene sentido porque pues Twyla es un monstruo que vive bajo las camas y creo que ahí también viven o se refugian durante el día. Sinceramente no las conozco bien, pero bueno. Y ya para terminar su outfit, viene con estos zapatos que de verdad, esto se los voy a quitar para que lo vean mejor. Es que se me salieron las lágrimas cuando los vi a detalle por primera vez. De verdad, de tan bien pensados que están, no me pude aguantar. Donde son exactamente igual por ambos lados, pero vean, empieza como las correitas y aquí tiene como las cruces como zapatos antiguos, como si fueran de cuero, donde aquí van totalmente las costuras. Luego todo este diseño es de telarañas y aquí, si nos damos cuenta, las primeras ilustraciones del mito del Boogeyman eran en una casa así, donde las paredes son así como de rayos, todo eso está en relieve. Las cortinas, donde aquí se reflejaba la luna. Y me acuerdo muy bien del mito clásico que dice, donde se refleja la luna, el monstruo de las sombras aparece acechando desde debajo de la cama para castigar a aquellos que sean buenos. Y lo respetaron y, bueno, son transparentes. De verdad es que está muy bien pensado esto. No son solo como de como le pusieron como una cama. De verdad esto está inspirado en el mito del Boogeyman.
en el original, sí, las de la generación 1, que eran como una basecita, como una cama, estaban bien pensadas, pero esto está aún más pensado. Y la suela, vean esto, es Twyla en su edición de sombra. Esta es su forma verdadera, ya que el Boogeyman es un monstruo de sombras. Y aquí está también Dustin. O sea, vean, incluso le pusieron los botoncitos a los ojos de ambos y les detallaron el cabello y todo, está como con polvo, con telarañas. O sea, de verdad, qué bien pensados están estos zapatos. Es el mito, porque digamos, esta es como la habitación y aquí estaría la cama, y aquí está el monstruo que acecha bajo la cama. Es el mito del Boogeyman en unos zapatos. Me recuerda mucho al diario de Farragut Fairy, donde intentaron plasmar la historia de Cenicienta en los zapatos. Esta vez lo lograron, pero con Monster High. Les digo, lo vi y se me salieron lágrimas de que, wow, esto sí es atención al detalle y un amor al mito. Twyla de verdad es un personaje bastante querido. Pero bueno, como accesorios, viene con este cinturón que podemos ver que es este como para tocar las puertas antiguo, que es un conejito, que es Dustin, incluso tiene aquí los ojitos de botón. Y viene como con varias onditas de humo y sombras, se supone que es. Este es totalmente de plástico flexible y se abrocha así por la parte de aquí. Le queda bastante guango, que es parte del punto, y así se vería de hecho sin él. También como accesorio le vienen sus pulseras sensoriales, que son como estas bolitas con rayas, que es una misma pulsera, no son dos por separado, que las usa para poder comprender a la gente por medio de sus sueños. Y aquí el dato importante que les mencioné en mi video de Twyla, trae un reloj de arena con las arenas del Boogeyman, ya que como recordemos, esta no es la forma verdadera de Twyla. La verdadera forma de Twyla es algo así, es un ser de sombras, y gracias a las arenas del Boogeyman se puede manifestar en esta forma. E incluso se podría manifestar de diferentes formas, y gracias a este reloj de arena lo puede hacer. O sea, qué emoción. Pero bueno, otro de los accesorios con los que viene es su máscara para dormir. Uy, de hecho aquí le quedaron cabellitos, donde aquí trae este transparente, ya que se supone que tú se lo pones y se ven los ojos para que brille en la oscuridad, que es este antifaz de conejito en color menta. Aparte, amo el color menta, es mi color favorito. Donde aquí viene como con telarañas, las bedbox, viene con estrellitas y como estos olanes así, y viene con las orejitas como si fuera un conejito de polvo, igual a Dustin. Y igual se abrocha con la parte de atrás así, y todo es totalmente flexible, no es duro, ni es de tela como la colección de The Tyrer que sacaron anteriormente. Pero bueno, otro de sus accesorios es este gorro de conejito, que es en tono a lavanda, es tela de satín, está muy bien hecho de hecho, y esto está cosido, es totalmente rígido. Bueno, es tela, pero está rígida para mantener la forma tanto de la oreja de conejito y la oreja baja, que en la naturaleza esto da a conocer de que un animal es como más tímido, más débil o el menor de su camada. Como tal, no se nos ha demostrado si Twyla tiene hermanos o no, pero esto nos deja parte de la personalidad de Twyla, que es bastante tímida. Pero bueno, y que haya traído este gorrito es la almeja marina, porque si recordarán en mi video dije que en algunas culturas conocen al Boogeyman como el hombre del costal, y el hombre del costal está caracterizado porque, aparte de su costal obviamente, trae una capucha donde cubre su cabeza, y esto hace referencia a esto. De verdad, me encanta. Y viene con este listoncito en tono menta amarrado, y por aquí pasa, se supone, el cabello para que le quede. Sinceramente yo no me decido. Ahorita me gusta más cómo se le ve con el gorrito, pero porque no le he arreglado el cabello. Ya veré arreglándole el cabello si me gusta más con el gorrito o sin el gorrito. Pero bueno, viene con este pasador que es un picaporte de puerta. De hecho, vean qué detallado viene. Viene de hecho con una flair desliz de este lado, y aquí el cerrojito. Y ya para abrocharlo solo se abre de aquí y ya tú se lo pones en la muñeca. Otro de los accesorios son sus aretes, que son estos, que no son arañas, son bedbox. Y vienen con una telaraña en la parte del interior. Desconozco si así se verían los animales en la vida real, pero qué miedo, sinceramente. Y este dice R1, y este, me imagino que es un R2, no lo alcanzo a ver sinceramente. Pero bueno,
Otro de los accesorios que trae es su iCoffin, que este sí me decepcionó un poquito, ya que si podemos ver la imagen es pixeleada, no es como una imagen impresa bien, y no es como los de Rainbow High que se puede retirar, es toda una pieza. Donde aquí de hecho podemos ver una aplicación de Dustin, podemos ver que tiene casi toda la batería y toda la señal, al igual que todo su fondo va como degradado de un morado hasta un menta, que aquí trae una telaraña y este trae el mismo diseño que su suéter. También tiene la aplicación de cámara, de llamada, un temporizador, música, de fotos, este que es como el logo que usan para Spectra, al igual que aquí este que es el picaporte de puerta, que es de hecho su mismo broche, y aquí tiene la agujerita para que tú se lo pongas. Y así se vería la funda por la parte de atrás, que es un conejito igual de polvo, que este me recuerda bastante a la estética de Melanie Martínez, principalmente en el video de Mad Hatter, donde está así el conejito y todo, y está con una aura de sombras. Pero bueno, más accesorios de los que trae es este strudel, que yo pensé que era una Pop-Tart, sinceramente, de esas de fresa que están sabrosas, pero bueno, es un strudel así más o menos, y de hecho aquí está mordido y tiene los ojitos y la boca, haciendo referencia a uno de los capítulos de Monster High donde Drácula hechiza la comida y cobra vida. Y aquí trae el hoyito para que se lo pongas en un dedo y así. Por la parte de atrás es totalmente así, no tiene nada y no le pintaron esa parte rosa, pero YOLO. Luego viene con este vasito que muchas personas dicen que es un vasito entrenador, pero no, de hecho es un termo para té. De hecho aquí está la bolsita de té y trae estrellas en 3D en todos lados, al igual que el asa tiene una forma de ataúd. La tapa es en forma de telaraña y aquí viene como este para que tú le puedas beber, por eso mucha gente lo confunde con una vasita entrenadora, y de hecho se puede abrir, está huequito y ya tú lo pones y ya, todo muy padre. Otro accesorio que trae, que este sí es un accesorio muy heavy, por así decirlo, no de literalmente de pesado, es este que es el libro de Into the Talisman, o Entre los Talismanes, que tiene importancia en el debut de Twilight, va a tener importancia en el final de temporada y más adelante en la serie, no quiero soltar spoilers, donde aquí nos mencionan de hecho los talismanes de los diferentes monstruos y cómo se conectan entre sí para formar un portal. De hecho aquí podemos ver el talismán de los monstruos marinos, un diamante que ahorita se me olvidó de qué es, el de los hombres lobo, los vampiros, un rayo que hace referencia al tipo de monstruo de Frankie y una serpiente que hace referencia a las gorgonas, y todo en ese tono como lila con el borde en sombras y estrellas en menta, que eso hace referencia al Boogeyman, y que Twyla lo tenga es como de referencias. Y todo trae este borde como si fuera telarañas. En el lomo del libro no trae nada, ni en la parte de atrás más que telarañitas. En la parte de arriba, bueno, aquí me vino con un defecto, pero igual lo voy a tomar como una referencia al come libros, que es parte del dibujo de Twilight. Y aquí vienen los basta de libros, las páginas del libro esculpidas. Este libro no se abre ni nada, ni trae una forma para que la muñeca lo agarre, pero me encantó que la trajeran. De hecho, después voy a estar haciendo un tutorial de cómo hacerlo, pero para nosotros, tamaño real. Pero bueno, va a tardar un poco en lo que consiga los materiales. Pero seguimos. Ya su último accesorio es esta mochilita que está adorable, sinceramente me mató. Es esta mochilita de plástico suavecito, en tono lavanda, con ojitos en botón en menta, y su naricita, y trae la boquita abierta, y trae las orejitas aquí con una costura, y aquí de este lado también trae costuras, al igual que así se vería por la parte de aquí. Aquí trae el cierre, esta se abre, no es un cierre realmente funcional ni nada, y las asas, donde aquí trae como los brochecitos para ajustarla, le queda muy bien a Twyla. De hecho ahorita la vimos puesta, pero bueno, pasemos a ver a Dustin, que me encanta Dustin, vean qué tierno se ve. Trae los ojos grandotes y son ojos de botón. Él se accedió a coserse los botones hacia la bruja, pero bueno, todo parece, tiene esta textura como si fuera de polvo, es bastante brillante, eso sí. Y ahora sí siento que parece un conejito con la colita esponjada y todo. Y también trae la orejita hacia abajo, que de hecho este también tiene que ver con el libro de los talismanes, ya que es una invocación de un talismán que usa Twyla. Y esto lo podemos ver tanto en el video musical como en la serie brevemente. Después cuando haga el análisis lo veremos más en detalle. Pero bueno,
Algo que se me había olvidado mencionar son como los tatuajes de sombra de Twyla, que son estos, y donde aquí solo en la parte del brazo los tiene así como ondeados. Las manos son en este tono como guinda más oscuro. Del otro lado tiene el mismo tatuaje, al igual que la mano. Y en la parte de las piernas viene así igual con el mismo tatuaje. Esto todo es totalmente brillante y le llegan hasta aquí abajo. También podemos ver que los pies de Twyla son en punta. Y aquí me vino esta con un defecto aquí en el muslo, ya que podemos ver que es blanco. Pero bueno, pasemos a ver las articulaciones de Twyla. Algo mientras le estaba quitando la ropa para que tengan cuidado, se me acaba de romper la mano. Y se le rompió de aquí, ya que esto está bastante duro. De hecho, la articulación de las manos estaba bastante rígida, para que lo tengan en precaución. Pero bueno, aquí podemos ver, de hecho, que en el brazo de Twyla aquí dice 01L3. Y aquí de este lado, que... bueno, dice L7. De este lado igual viene con marcas de 01R8 y 01R8. Pero bueno, podemos ver que Twyla cuenta con una articulación en la cabeza. La puede mover de arriba hacia abajo, de un lado a otro, y la puede inclinar. También cuenta con la articulación en el torso. Lo puede ir de un lado a otro, arriba y abajo. Al igual que el brazo, lo puede rotar. La muñeca tiene una articulación de 90 grados, la puede rotar, igual girar. Las muñecas, como pueden ver, se pueden retirar hacia arriba y hacia abajo, también se pueden mover. Solo que tengan cuidado por esto. Pero bueno, tiene esta ropita interior de telaraña que va hasta la parte de atrás. Y aquí en la parte de aquí podemos ver su código, que es HHK52, que es el torso del 2022 de Mattel, y que es la versión china, al igual que su código. Y aquí podemos ver otra vez su código. Pero bueno, tiene articulación en la pierna, solo la puede mover así y ya. Y articulación en la rodilla solo de 90 grados. Pero bueno. Y aquí podemos ver la comparativa de estatura, ya que de hecho Twyla es mucho más pequeñita que las otras ghouls. Tiene el mismo tamaño que Drácula ahora, lo cual me parece fantástico, de verdad fantástico. Estoy extasiado con esta muñeca. Y incluso como en comparativa, como podemos ver, ahorita solo tengo a Claudine, tienen como la misma complexión más o menos. No es como Dracolaura, que aunque tiene la misma altura que Twyla, es un poquito más robusta, por así decirlo, más curvy. Pero bueno, ahora sí, sigamos con el video. Es verdad, se me olvidó mostrarles cómo brillan los ojos en la oscuridad de Twyla. Para esto es recomendable usar una luz negra, ya que carga más rápido. Y o que si la dejan en el sol, eso sí, como viene en la caja, lo puede dañar. O si la dejan a una luz constante o calor, la va a dañar. Pero bueno, y de hecho incluso así más o menos se puede ver. Pero déjenme la carga un momento y vamos a un lugar oscuro para mostrarlo. Y así se vería su brillo en la oscuridad. Ahorita me fui a la habitación más oscura que tengo, donde, como pueden ver, brilla bastante. Y de hecho se ve muy bien. O sea, se ve como si estuvieras echando desde abajo de la cama. Pero bueno, ahora sí, sigamos con la review. Ese ha sido todo con el review de Twyla. Me gustaría saber en los comentarios qué opinan acerca de esta muñeca, qué les pareció, si les gusta, si no les gusta. A mí en lo personal estoy extasiado con esta muñeca, pero de verdad extasiado. Pero bueno, yo soy Maraika Ericats 2.0. Tengan un día maretástico. Y aloha. ¡Shh!